historia del siglo XX de la imaginería en Sevilla se rotula con nombres como los de Castillo Lastrucci, Ortega Bru, Sebastián Santos o Francisco Buiza. Este último es uno de los autores más reconocidos y que ha dejado una estela de discípulos muy amplia. Muchos de ellos siguen trabajando hoy día para la Semana Santa de Sevilla y también para otras artes. Va, por ejemplo, desde Luis Álvarez Duarte hasta Paco Berlanga, que lo tenemos en el plató. Buiza nació en el municipio sevillano de Carmona. Fue agricultor, pastor y ganadero. Todo eso antes de deleitarnos con una producción que se extiende a lo largo de toda Andalucía y parte de España. Antes de fallecer, Francisco Berlanga, nuestro invitado, se encargó de terminar su obra porque el cáncer que padecía le impedía cumplir con los encargos. Francisco Berlanga se hizo cargo de sus obras una vez que falleció. Ahí están viendo a los dos, a la derecha Buiza y a la izquierda su discípulo, vamos a decir amado, fue el último, Francisco Berlanga, que es la persona que hoy nos acompaña. ¿Recuerdas ese día, Paco, el día de la fotografía esa? Perfectamente. Ese día vinieron la gente de la hermandad de la humildad de Málaga a ver lo que Buiza llevaba hecho, que era precisamente el modelo ese, y como querían hacerle unas buenas fotografías, dentro del estudio no tenían luz suficiente y ahí lo que estamos haciendo es sacando el caballete a la puerta para que hubiera luz natural para que le hicieran esa fotografía. ¿Cómo era el maestro? ¿Cómo era Buiza? Yo me voy a permitir que diga lo que realmente siento. Buiza era una persona genial, aunque tiene fama de ogro y de temperamento fuerte, sí, era una persona temperamental. Era un mucho temperamento, pero era una buenísima persona. Era una persona que se podía quitar la camisa para regalártela si tú no la tenías y además enseñaba el oficio, enseñaba a trabajar. Con cierta brusquedad, porque también tenemos que darnos cuenta de que en su juventud tiene un accidente que lo deja medio minusválido porque se rompe una cadera, tiene que estar un año en la sala del Cardenal, ahí en el hospital de las Cinco Llagas con la pierna colgada. ¿Un accidente de moto en el puente de la Algaba? Y eso trastoca su vida. Precisamente estaba en esa fecha haciendo o empezando el Cristo de la Sangre. Cristo de la Sangre se demora en su ejecución un año y después de reponerse del accidente reemprende el trabajo y yo creo que ese es uno de los motivos por los que necesita siempre de tener un aprendiz, una persona en su compañía, porque no le su dificultad en la pierna le impide mover las piezas y siempre necesita de un discípulo. Por eso es por lo que yo creo que deja tantos discípulos que afortunadamente muchos. Yo creo que el 80% de los que pasamos por su taller seguimos viviendo de la escultura y la imaginería. ¿Nombre de discípulo de Buiza, Paco? ¿Nombre? Sí, aparte, evidentemente tuyo, que la persona. Yo soy el último. El primero creo que fue Antonio Zambrana, que hoy es catedrático de pintura en la Facultad de Bellas Artes. El hijo de Sebastián Santos, Jesús Santos, también fue discípulo suyo, porque le gustaba más aprender del discípulo de su padre que de su propio padre. Matilde García, cuñada de su biógrafo, Pedro Ignacio Martínez Leal. Álvarez Duarte, por supuesto. Juan Ventura. Y ahora mismo así de rebote. El taller estaba en el entorno de la calle Feria, estaba en la calle Viriato. En la calle Viriato, ¿no? Número 3, en lo que era conocido como la Casa de los Artistas. ¿Siempre estuvo allí? ¿Desde que vino de Carmona? Él cuando viene de Carmona se va a casa de un ceramista, de Pedro Navia. Después se va con Herrera y Feria, de tallista. Y después con Sebastián Santo, que es el que él considera su maestro y es con el que él se forma.
Y es su maestro, Sebastián Santos, el que cuando considera que está preparado, le alquila el local ese en la calle Viriato y le paga un traspaso al pintor Cantarero, que era el propietario de aquel estudio. Y a partir de ahí siempre estuvo. ¿Y de allí? Cristo, pues de Cristo a la vista está los que se pasean por Sevilla y los que tienen Málaga, en Málaga y Cádiz. Una bestialidad. Más de uno quisiéramos ir a la zaga de la producción cristífera de Buiza. Creo recordar que tiene realizado 37 crucificados. Son muchos, ¿eh? Yo estuve leyendo el libro de su biógrafo, Pedro Ignacio Martínez Leal, que por cierto lo tenemos en pantalla, es la persona que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar a Francisco Buiza. Y cuando uno lee la publicación, que precisamente es esa, la que nos está enseñando, se da cuenta de la dimensión del escultor, ¿no? Se da cuenta de la dimensión de Buiza y la producción, no solo en cuanto a números, sino también en cuanto a calidad que tiene a lo largo de toda Andalucía. Buiza era un trabajador nato. No le gustaba mucho madrugar, eso no. Él no empezaba nunca a trabajar antes de las 9 y después de haberse tomado su cafelito en la calle Regina. Pero después le daban las 11 de la noche trabajando en el estudio, ¿eh? Le daban las 11 de la noche. Él trabajaba sábados completos. Él paraba los sábados para ir a escuchar misa de 8 a San Juan de la Palma. Y los domingos por la mañana hasta mediodía los trabajaba. O sea, era un trabajador incansable. Afortunadamente también tenía muchos encargos como para poder hacerlo. Pero la producción de Buiza es envidiable. Es envidiable. Produce muchísima cantidad de obras. Y el taller, no sé si alguno de ustedes lo conocía, el taller no tenía más de 20 metros cuadrados, ¿eh? Después tenía un almacén anexo al lado, pero el taller era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y allí hizo, ese que estamos viendo ahí en pantalla, el boceto del Cristo yacente de Coria. Y él modelaba muchas veces a mitad de tamaño porque no le cabían las obras allí. Modelaba a mitad de tamaño y la sacaba de punta un artista. Y le encargaban una obra y él, teniendo para vivir, le importaba un poco. Vivía de su obra, no vivía con grandeza, pero le echaba poca cuenta a los dineros. Le echaba más cuenta a su obra y a su trabajo que a la economía. De hecho, cuando murió, no murió rico, ¿eh? Tampoco en la miseria, pero rico no murió. Avanzando en la producción de Francisco Buiza, su biógrafo, que antes hemos visto, Pedro Ignacio Martínez Leal, conserva en su casa un primer esbozo del Cristo de la Sangre, una especie de boceto del Cristo de la Sangre, de San Benito. Ahí lo están viendo, ¿no? Es lo que hablaba Paco Berlanga, ¿no? Las dimensiones, las proporciones de esos primeros estudios que hacía, ¿no?, de la imagen antes de ejecutarla y de ampliarla. Sí, primero lo modelaba en ese tamaño, a pequeño formato, y después con la técnica de los tres compases, lo ampliaba a su tamaño definitivo. Pero Buiza, como antes de dedicarse a la imaginería, se dedicó a la talla, cortaba la madera como un auténtico escolari. A Buiza lo he visto yo con mis propios ojos de coger un taco de madera a las 10 de la mañana y antes de irnos a almorzar, haber hecho una mano. Eso, hoy por hoy, hay muy poquita gente que sea capaz de hacerlo. Y después, por la tarde, cuando venía de almorzar, coge otro taco de madera y al final del día tiene terminadas las dos manos. Sin más dibujos, sin más estudios, sin más barro, sin más nada. Talla directa, y era una fiesta verlo trabajar. Era una fiesta verlo trabajar. Cómo doblegaba la madera con esa facilidad, eso era tremendo, era un espectáculo verlo.